para mover la tierra, los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así percibir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar. Que a veces los adultos piensan que como nosotros somos chiquitos, no tenemos voz y voto, lo cual no es cierto, ¿sí? Tipo así, las autoridades de la escuela no daban ouvido para gente, ¿no? Eran las órdenes de ellos, todo que eles queriam era tanto e tanto, e não ouviam a gente, entendeu? A gente ficava, ah, que chato, e tinha que ir porque era obrigatório, né? Porque yo, la otra escuela que iba era tipo que te decían, tenías que estar sentada, tenías que pedir permiso para ir al baño, tenías que trabajar sí o sí. Yo ya tuve ese. Yo ya estuve en esos colegios donde te piden que te sientes y estás media hora sentado y tienes 5 minutos de jugar afuera. En mis hermanos, que ellos estudian en sí en un colegio normal, y ellos tienen que hacer las tareas, todo eso, y a ellos no les gusta, yo les veo. Yo le digo a mi mamá, no lo obligues si no quiere, pero tienen que aprender, pero no lo obligues. Nosotros también pensamos, nosotros también sentimos. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mar sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar. Várias escolas nunca estavam dando certo, até que a gente teve a ideia de fazer uma escola. Só que eu digo fazer, não construir com tijolos, fazer programando ela. Vou criar um canto para poder existir. Para mim que é aprender a liberdade. Bueno, para mí estudiar es un poco ser libre. No sé, me divierte mucho los circuitos eléctricos. Me gusta mucho aprender más de eso. Y si no nos gusta todavía hacer nada, entonces podemos estar libres haciendo muchas cosas importantes aquí en la escuela. Olho pro leste para esquecer que el sol se pone, mas o azul celeste de repente se decompone. Dizem que existe paz entre o céu laranja e o céu lilás. Dizem que existe paz entre o céu laranja e o céu lilás. Dizem que existe. Y mi papá cree que no aprendo nada. Porque si estás libre así como. También muchos amigos míos dicen que estás en una escuela hippie, pero no es una escuela hippie. Quiero hacer, no sé, baile. Hago un baile. En mi escuela anterior me estaban quitando el derecho de aprender lo que a mí me gustaba.
porque cada uno aprende cuando uno quiere, no cuando uno quiere obligarle. Mi mamá cree que de esta manera puedo llegar a entender varias cosas más que en otras escuelas no se entenderían. Pra esquecer que o sol se põe, mas quando se for, não se desaponte. Mas quando se for, não se desaponte. Mas quando se for, olho pro leste, não se pra desaponte. Que o sol se põe, mas quando se for, as azul celeste, não se desaponte. Aprender libertad es casi como la vida misma, ¿no? Como vivir. No hay manera de organizar el aprendizaje en libertad. Ey, no estudio, es un colegio libre. Namorada do cantador, encontrou uma casa de caba. No caminho ele se espantou, foi tomar um atalho sonoro. E na rua onde eu moro o moleque passou. Se uno nasce em um ambiente livre, uno aprende a vivir libremente. Quizás lo que en realidad hay que hacer es desaprender lo que se aprendió, ¿no? Entre acompañantes y los niños nos entendemos, porque nosotros los adultos nos dicen, yo soy grande, debes obedecerme, y si yo quiero que hagas esto, lo haces. No, y si nosotros decidimos por nosotros mismos, y creo que los acompañantes están para apoyarnos a nosotros. No te dicen, hoy tenemos matemática y te exigen y te dicen, tenés que ir ahí o te obligan, ¿me entendés? Es como que vos elegís que si querés. Y si elegís la clase y te sentís medio mal en esa clase, le decís al profesor. Aquí no es que él quiera hacer algo y nadie lo ayuda. Al revés, uno quiere hacer algo y todos lo apoyan. Mira, profe, me siento medio, y el profesor te ayuda y te explica bien, no es que se te burla o sigue nomás con las cosas, te trata de ayudar para que vos te sientas mejor. Antes, Enrique llegó así, muy, demasiado machista, entonces nosotros le enseñamos a que no sea machista y que ya no debe hacer eso porque su escuela es libre. Y entonces ahí le enseñamos a que ya no sea machista y que deje de hacer eso. Y ahora Enrique ha cambiado mucho, 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 mucho. Ahí nos enseñan cosas que en la escuela no, a veces no se respetan, como las peleas que hay en la escuela. Y a veces la gente que hay ahí, por ejemplo, el director dice, ya vamos a solucionar esto, y al final no lo hacen nunca. Por lo menos los tíos acá, ellos hacen algo y lo cumplen. Y cuando él le tiró el faro acá, él dijo que le iba a matar y le pegó acá. ¿Quién lo iba a matar? No, yo no dije eso. Sí. ¿Y cómo que lo vas a matar? No, y eso tú sabes qué significa. Pues en la verdad no se ve como la cosa que es así, o el bullying. No, la exclusión no, la se ve. La exclusión no. Pues, no, no. Es que no me cabe la, o sea, a mí por lo menos no me cabe la cabeza ver exclusión aquí. Entonces, para mí venir para acá no es más que levantarme temprano y venir agotado, sino que
Es sábado, me levanto temprano a disfrutar el día. En los otros colegios decían, ya, hay vacaciones y todo, sí, pero acá hay vacaciones, no. Es que acá es más libre, creo, que en nuestras casas. Y en los otros colegios, ya, bien, salimos de vacaciones. Y en nuestros colegios, no, no, yo quiero volver, ya quiero volver. Yo creo que lo importante es, así como la Cecilia o todo el resto de las escuelas alternativas con un proyecto más o menos similar, es empezar de a poco, ¿cierto? O sea, de lograr superar esas barreras y conformar una sociedad o una comunidad que no exista la división de clases, que todos los estereotipos que existen se desvanezcan, que no te condicionen con un estereotipo de lo que es bello, de lo que es feo, de lo que está bien, de lo que está mal. E ir construyendo seres, actores sociales que venimos a ser los que vamos creciendo dentro de la escuela y luego salimos a la sociedad, que luego se puedan como llevar ese aprendizaje e ir de alguna forma contagiándolo a otras personas. Creo que tendríamos que vivir de una manera más sencilla. Que esté más arraigada o más comprometida con el otro. Hoy en día no se ve así, hoy en día es totalmente lo contrario. Y no muchos se preocupan por eso, pero bueno, por eso hay que cambiarlo, ¿no?